Muchachos, ¿cómo estamos? Yo soy el gran asombroso youtuber, el de las peores introducciones del mundo de YouTube. ¿Le parece así? ¿Te tiraste un pedo? No. ¿Cómo no? No. Se metió un aire de fuera. Quizás. Señor. ¿Cómo fue don Freddy? Ah, me jodiste, me jodiste. Fue Freddy. Bien, listo. Vamos a intentar vestir a producción. ¿Hola? La vamos a intentar vestir este día de este. Sí, con un... la ropa inadecuada. Amor, ¿ah? Ay, pero la intro. Es que me traje la ropa inadecuada. Bueno, vamos a vestir como una exclusiva chapina de acá. ¿De dónde? Mayamá. De Todos Santos. Una todosantera. Una todosantera. Y aparte de eso, vamos a buscar unas llamas de acá de Chanta. ¿Sí, verdad? De Todos Santos. Todos Santos. Bendiciones. Fue. Me gusta ver cómo la gente se me queda viendo como... What the fuck? Qué persona más obesa. Bien, estamos acá en este, el lugar donde venden el telar. Solo que se lo olvidó tu nombre, pero sí te ha visto. He visto que ha grabado. Ese se mira chivo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Ya está encargado, creo. ¿Mil quetzales? ¿Cuál es el más barato? No, viene hace como 3 meses. Es que vienen muchos. Hay una forma de tierra que hace. Andamos. ¿Ah? Las faldas no vienen armadas. ¿Cómo así? O sea, no, ellas se las... Un corte es un trozo de tela, digamos que ya está armado. Aquí en Todos Santos ya está armado. Pues está así. Ajá. La gente se mete y lo enrolla. Sí, y se amarra para así. Ah, no es que... No es falda con un zipper o broche, no sé lo que... O sea, que ustedes saben la onda. Ah. Entonces... Es una faja. Tiene que comprar una faja, digamos, entonces. Sí, sí, que no se le cae. Voy a ponerme un ejemplo. Vengo y... ¿Aquí? Ella se lo sabe poner más, obviamente. Lo agarro. Le sabe, ¿eh? Le doy la vuelta y lo amarro con la... Con la faja. O sea, que ya... si me amarro más la faja... De tal forma que uno lo amarra y ya queda sujeto y no se cae. Ajá. Entonces, mira así como ella, bien elegante y bien hecho todo. Su huequín, su faja y su corte. ¿Y esto? ¿Qué tal? Pues dependiendo del tamaño de la persona. Y ¿cuánto la vale, medida, por ejemplo, este? Creo que había una hecha a la medida para mí. Este vale 30, ¿qué tal? Esta es una cooperativa donde la gente trae sus prendas, las pone a la venta, posiblemente ya no las quiere o necesita dinero. Ah, parece que las trae. Entonces trae el nombre de la persona y el precio. Y este es lo más curioso. Pero cuando se vende, una prenda, se le da el dinero a la persona. Ah, porque aquí hay una que vale 1,000. Es que este es nuevo, este es usado. Ah. Un corte nuevo de estos está como a 400, entonces... Pues ajá, eso ajá. Es ropa usada, digamos. Y ropa nueva. Ah, ok. Mira, aquí están como las bolsitas. ¿Y el pantalón que vale? Hay varios precios, hay que ver ahí. Miren, las bolsitas están bonitas. Este vale 55. Los textiles de todo. Este vale 40, claro. Está muy lindo. Se encuentra mucho en los mercados de Guate. A ver. Esto va. Todos los no, pero los de Quiché. Tienen un año. No. Son. No, solo no son hasta allá. Sí, son diferentes y no son tan populares. Por ejemplo, lo de Todos Santos, cuando ustedes van a los mercados, se encuentra mucho textil de este. Ajá, ya transformado en carteras, en bolsos, artesanías. ¿No? Muy bien. Ey, este está chido, ¿eh? Sí. Mucha gente los lleva también para decoración en sala, en las paredes, 75. Y mira, y vos pensás que es poquito, pero pesa un poquito. Puta, sí pesa. Ajá. Sí, hombre. De hecho, que ese va a ser el tema central de esta tabla. Foto.
Pero pesa un poquito, ¿verdad? Pesa. Ahorita ya está más liviano porque ya es más viejito. Cuando son nuevos, nuevo. Son bien duros y pesados. No sé si hay nuevo por ahí. Tenemos una araña ahí. Tenemos una araña ya vistiendo. Nos olvidamos totalmente de Araña Vlogs. ¿Tiene página, señor? Sí. ¿Tiene página de Facebook? ¿Qué? ¿Qué me dice mi dogor? Ushekale, axu, uta, acta, acta. Increíble. RBD, pero no en versión de. Bye. Gracias. Bueno, lo que sobra aquí es ropa bonita, ¿verdad? Calientita, mira. Mira, ve, cuela. La ropa es la bonita, ¿verdad? Qué chido está. Está bien calientito. Me combina con los zapatos, oso. Con el pantalón roto. Ah. Ese sí. Se llaman. ¿Cómo se llama eso? Mañanera. Mañanera. Ah, mañanera. Sí, wow, está bien rico. Chido. Sí, porque es. ¿Cómo es? 120 quetzales. 120. No es sé como cuánto. $25, creo. $25. Sí. Está bien bonito. Mira, mete las manos aquí. Mete por las manitas. Pero allá en las llamas te vamos a vestir de. Con el traje. Sí. Sí. Así se lo ponen. Así es. Así es. 2-3 días a la semana. ¿Para dónde ibas? ¿Para allá o para arriba? Ah, para arriba, vas en sentido contrario. La lleva para allá, como les estaba diciendo. Y pesa 75. Espérame que. En 3 días se le va. Amigo, pesa esto, ¿eh? Te ayuda a bajar. ¿Vaya? Ah, no me lo iba a llevar, dice. Vaya, ¿cómo se lo pone? Bueno, ya desarrollan una su fuerza aquí en la. Que es en la corona, no es en la. No es en la frente. Gracias. Entonces se fue a ver si podía cargar. Señores, esto está pesado. Yo creo que la clave es inclinarse un poquito para adelante para que el peso no se lo lleve todo para atrás y me desnuque. Pero vean. Vean esta cuestión. ¿A dónde la llevamos, Antonio? Aquí a la casa. Vamos a caminar los últimos metros que le quedan a Antonio. Escucha, Antonio. Bueno, no crea, es. Se le va a dar una bolsa ahí de víveres también a él. Y seguimos en su ruta. Ah, qué fallo, me agarraron. ¿Cómo se hace bien? ¿A qué les cruz? Mucho gusto. Pero vos tienes que metido aquí en los objetivos. Bien, hemos traído a Tati a un lugar peculiar para vestirla. Son las llamas de Huehue. Señores, miren. Llamas aquí. Increíble. Mira esta belleza. Sí, hay que conocer la historia. Vamos. Buenas tardes. Bienvenidos, mi gracias. Nombre es Marco Ramos. Gracias. Nosotros aquí nacemos aquí en Chaval Todos Santos. En primer lugar, nosotros trabajamos en una cooperativa hace 20 años. Por medio de la cooperativa la trajeron esa llama acá.
¿Por qué vine aquí? Del Perú la trajeron. No, de Chile. Chile, Chile. Chile. Son chiles. Ya. Entonces vine aquí para producir, o sea, para ir a pasear con los turistas entre montaña. Primero, dos, la carne es carne. Tres, la lana sirve para hacer suetros, ofantos, gorros, todos. Porque aquí está frío, tiene que servir bastante. Sí, sí. Está. Bueno, entonces de ahí es para producir aquí para que crezca más. Primero Dios, y nosotros casi no producimos nosotros cuando vinieron de un principio. Uh-huh. Después ya va 3 años produciendo nosotros en internet, por eso está viendo la gente. Ya, ¿ustedes la reproducen entonces? Sí, sí, sí. ¿Tienen este pequeñitas? Y este más chiquitos, este se llama Cindy. Cindy. Cindy se llama este, Cindy. Ya cumplió un año. Ah, un año. ¿Y cuándo vuelven a reproducirse? El mes de junio ya va a caer otros dos, mamá de Cindy y el blanco. ¿Están está embarazadas? Cargada. Sí, están embarazadas. Oiga, están cargadas. Yo primero, si es, se cargó, es el mes de junio, va a caer. ¿Y cuánto tarda en nacer la cría? Son de 11 meses. ¿11 meses? Oiga. Sí, 11 meses. Pues primero Dios, ya aquí es... tengo 5 llamas aquí y ya compré dos guanacos. ¿Guanacos? Otros 2 guanacos. Madre mía. Pucha, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a nosotros nos dicen guanacos? A los salvadoreños. ¿Nos dicen guanacos por metidos? No. Vinieron unos de Salvador que ya hace como 4 meses ahorita. ¿Sí? Ah, yo le dije así, esos son guanacos. ¿Por qué dicen guanacos? Nosotros somos guanacos. ¿Por qué? Busquen en internet. ¿Por qué dicen guanacos? Ajá. Busquen en internet. ¿Y cuál es la diferencia entre los guanacos y las llamas? Y más angoste y más altos. Después, más altos, los patos son limpios. Ya. Los llamas son peludos. Ah, oiga, y son mansitas, ¿se pueden tocar? Sí, sí. Entonces, ¿esta es la primera vez que ustedes están reproduciendo llamas? Sí, así es. Desde hacía muchos años nunca las habían reproducido. Sí. Ah, dice, ya. Luego de esto, Pedro Alvarado partió a tierras sudamericanas a conquistar tierras de los incas. Y fue precisamente ahí donde se encontró con los animales llamados guanacos. La palabra guanacos en estas reuniones era utilizada como un sinónimo de hermandad. ¿Eso dice? Ahí los guanacos. Ahora de Salvador. ¿Sí? ¿Por qué el nombre de la gente Salvador? Pone ahí porque le dicen hermandad. A los salvadoreños guanacos. Hermandad, no. ¿Revisa ahí? Así le puso. Así. ¿Por qué a los salvadoreños les dicen guanacos? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Hay un porqué. Ajá. Por chutes. No. Ah, tienen la fama de ser perezosos y poco ágiles. Bueno, a mí sí me cabe, entonces. Vino un desalador aquí. Entonces, él le dijo, ¿por qué dicen los salvadores? ¿Por qué dicen? Pregúntale. Él dice que tenía un guanacastro, un palo guanacastro. Entonces, por guanacastro le pusieron guanacos. Sí. Ah. Bueno. Hay varios. Interesante. Hay muchos comentarios. Sí, sí, sí. Gracias y bienvenidos. Tomo sus fotos. Ahí está la Cindy. Vamos a vestirla a ella. La Cindy. ¿Me van a vestir a mí? Es la Cindy. Ella. Es la Cindy. Cindy. Y se llama Estrello. Ajá. Y los guanacos. Que aquí son guanacos, se llama las patitas, Rafael. Las patitas no son peludas. No. No como ellos. No. O no le han crecido todavía. No, así es. Así son. Así van a quedar. Así es. Mire, y el otro. Queremos vestir a esta patojona ahí. Pues ahí estamos. Vamos. Ahí está el Huipil. Huipil. Sombreros. De Todos Santos. Vaya. Ay, qué bonito está esto, mira. Para la foto, ay. Que duele. Buena. Y eso se mete debajo de la. Ajá, entonces se derrita. ¿Ves? ¿Eh? Vestía la patojona vos. No, no tengo pena. Miren, aprenden cómo se hace.
Estos trajes típicos de Todos Santos solamente aquí los pueden encontrar uno. ¿Solo acá? Ah, por otro lugar de Guate, casi no muchos se consiguen estos trajes. Y estos trajes son un poco caros. ¿Son caros? Sí, ¿no? Son un poco caros. ¿Y cómo se llama? Vistiendo, o sea, la patojona. Que son, los que son de allá son diferentes, ¿eh? Ajá. Voy a subir la panza. Wow. O sea que le hacen como un doble. Buena patojona, ¿va? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? 27. 27. ¿Sí? No, ya estoy yo grande. 40. Ah, 40. Sí. Sí. Ah, con faja, ¿cómo así? El estilo de abajo es el que te daña, pero de ahí. Ajá. O sea que los que están ahí abajo en el otro pueblo son parecidos, pero no son iguales a esos. Sí, son esos, si fueron en Todos Santos. Ajá. Esta aldea se pertenece a Todos Santos. Ah, también ahí. Uy, echando la mierda que hay ahí. Ay, apriete ahí para que me suma la panza. Oye, si le sabe la maña a usted. Sí. Y si se me desamarra esta, se me... la falda. Ajá, sí, ajá, la falda. Pero sí, me la deja bien amarrada, ¿va? Sí, sí, abre. El sombrero. Puto, ese sombrero lo siento pequeño. Ajá. ¿Pero ese? No. Es difícil agacharse con esto, ¿verdad? Es cierto, me siento maniada. Le pongo su sombrero. ¿Va para atrás estos voladitos, sí, o para adelante? Así, así. Ah, bueno. ¿Va? Vaya. Eso. ¿Listo? Bueno, vamos con unas fotos. Y miren cómo quedó. Solo que el pantalón, Sí, no lo vamos a enfocar. Ajá. Para que te das. Vamos por la foto. Bueno, pero si sí, algo calienta eso. Sí. Sí, o sea, se siente la tela como heladita. Mira esa que suave, se mira. Con ella. Su llamita. Ay, gracias. Quédese conmigo por si. No, por si no. No. Se me aloca. No, tú la agarraste del lazo de aquí. Ah, de aquí. Ay. Ah, viene y se viste. Sí. Cuando quieren la foto. Sí, cuando quieren. Ah. Buenísimo. Qué suave. Estamos bien en alto, está haciendo un frío algo macizo aquí. Está bien helado. Ustedes ya están acostumbrados, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí, hombre. La vestimos, muchachos. La foto para la portada ya la tomaste. Ah, sí, ya ve. Sí. Vamos para acá. Alguien quiera tocarla de aquí, pero se va a asustar, vea. Dale. Que te mire, suavecito. llámala. ¿Eh? Hola, ¿cómo se llama ella? Chimeco. Ahí, de frente Chimeco. Ya. Chimeco. Hola, Chimeco. Venga, te quisiera tocar, pero no me vayas a comer de un bocadito. Bocadito. Si la sueltan, salen corriendo. No. Mire, y si le dejamos a esta patojona, ¿en qué la podría poner a trabajar? A lavar trastes. Vaya, me abunda a lavar trastes. Sí, la pusieron a lavar trastes. No me aflijo por eso. A mí me abunda a lavar trastes. No, hombre, algo más administrativo, hombre. No, ahí va. Cobrar las entradas. A cobrar. Conmigo la agarrado la llama, ¿ves? Ay, ¿viste? A lavar las llamas. A lavar las llamas, sí, de Carguas. ¿Cómo hacen para bañarlas? Carguas Producción. ¿Y cada cuánto tiempo? Esta se puede tocar. Qué bonitas, miren. Es que Guatemala te ofrece una infinidad de cosas increíbles. Hermoso, todo lo que tienen. Hemos vestido a la Tati sobre los zapatos, ¿cómo se le ven? Ahí sí se ven bien, ¿ves? Esta, no, que no. Se la cambio por una llama, maestro. Ah, no lo está pensando, fíjate. Se va a perder.
sale perdiendo, él dice, por eso lo pensó. Bien, antes que de seguir, quiero comentarles, porque algunos van a decir, ¿cómo es ese tour? ¿Cuánto se tarda? Estoy con mi viejo acá, valiendo verga ahí con el frío, ¿va mi viejo? Cierto. ¿A cuántos metros estamos? Aquí estamos más o menos a 3.400 metros sobre el mismo, del mar. A mí se me han tapado los oídos, me ha dado mareo, etcétera. Algo normal quizás, ¿verdad? Sí, por el efecto de la altura. Vaya, de Huehuetenango, desde el pueblo de Huehuetenango, uh-huh. ¿A cuántas horas estamos? Viniendo desde la cabecera por la carretera de asfalto, más o menos una hora, hora y cuarto están directo desde Huehue para acá. Ah, buenísimo. Porque nosotros nos venimos por el lado complicado, ¿va? Sí, porque venimos desde la frontera, venimos en una ruta sí. Diferente por la región Huista. Ah, buenísimo. Ajá. Bueno, para la gente que se quiere echar una ruta, yo dejo los números de contacto de estos cracks. Posiblemente le toque ahí con mi viejo también, que le va a dar información. Y listo, véngase para acá arriba a disfrutar de las llamas de... Los Cuchumatanes. Ufa. Vamos. He venido que me escupas, viejo. Vamos. Escúpeme. ¿Cómo hago que me escupas? Ahorita no puede escupir. ¿Por qué? Porque no está comiendo. Ah, tiene que comer. Ok, he fracasado con mi plan. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué jugás, Free Fire? Sí. Eso. Mira qué bonito. Hechos con lana de verdad. De... Mira. Wow. Ah, esta es la pelusa. Que tiene carita. Bien. Vamos a llevar. Hasta esto hacen, ve, mira. Justamente todo lo hacen de eso, ¿eh? Sí. Mira, aún así no me reciben rápido. Bien, señores, bueno, yo voy acabando. Espérate, con... imagínense, ¿ah? Que le lavo la ropa a él. Sí, me abunda. Ya ve. O sea que bien lava una llama rápido, ¿eh? Sí, la baño bien, ya ve, y todavía lo pensó. Bien, señores, yo creo que vale la pena venirse a echar una foto, venir a sobar una llamita. Estamos, no sé si a 3.000 y algo de alto, hasta alto aquí, ¿verdad? Hasta acá de 3.000. ¿Cuánto, mi amigo? Como unos 3.200 por ahí. 3.200. Increíble. Señores, Guatemala tiene cosas hermosas. Lógicamente, cumplimos lo prometido. Vestimos a la gordita, se ve genial. Vimos las llamas. La entrada, ¿cuánto vale para que la gente sepa? ¿Cuánto vale la entrada? 10 quetzales. 10 quetzales, prácticamente un dólar. Incluye usar los trajes. Incluye usar los trajes, increíble, no hombre. Señores, véngase a dar un su tour. Recuerde todas las cosas que estamos haciendo con mi viejo, mi amigo de... Authentic Guatemala Tours. Así es. Si, por ejemplo, vos te gusta más el basil, no es de campo, sino que te gusta... Por ejemplo, otro basil, por ejemplo, uno diferente que tengas. Por supuesto, nosotros nos adaptamos a cualquier cliente, a lo que ustedes gusten. Ahí nosotros hacemos tours personalizados y pues ahí vamos viendo. O sea, por ejemplo, yo he visto una foto de una mano que está así. Ah, sí, eso es en Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala hay varias fincas que tienen miradores con la mano. Buenísimo. Huehuetenango, y hay otra que se llama Altamira. Y también ahí los llevamos, podemos hacer un tour más tradicional como en el área central de Guatemala, Antigua, Titlán. Por ejemplo, si yo te lo pido después, en el camino pasamos. Seguro, seguro, ahí sí que... Así que les dejo la red de estos cracks y prometido, vestimos a la Tati y aquí está mi brother. Algunas palabras, ellos, ¿qué? Mam. ¿Cómo diría en mam? Saludos a la gente de El Salvador. Visítenos próximamente. Van Chulene, de El Salvador, con chocos, pasear a Guatemala, con ser enteros. Llamos, y está alguno Borrión, y está el Magaleno, y Maceto, y la...
Piedra Cuachos. Esos están aquí en Guatemala. Buenísimo, bendiciones. Señores, nos vamos. Un beso y un abrazo. Besos. Me van a dejar aquí por una llama.